En esta oportunidad vamos a hacer un review de una cerveza, una versión distinta de una cerveza que ya habíamos probado, y se trata de Jardín Fractal de Granizo. Esta es una cerveza sour. Voy a leer aquí la descripción brevemente. Dice: sour uva pinot noir. Jardín Fractal es el lugar de múltiples formas y colores donde todo puede suceder y lo predecible determina su universo. Es de aquí donde proviene nuestra inspiración para esta cerveza de base sour, refermentada con uva pinot noir. Descubre un fractal en cada lata. Ingredientes: agua, malta, uva pinot noir, lúpulo y levadura. La versión que había probado anteriormente era con cranberries, que son arándanos. En este caso se trata de uva pinot noir. Y yo recuerdo que esa cerveza que yo probé, la que viene con cranberries, fue toda una sorpresa, porque le sentí, era bastante sour. O sea, es una sour quizá ya a nivel intermedio, nivel avanzado, en el sentido de poder, digamos, entre comillas, disfrutar, digamos, de una cerveza sour, porque generalmente la cerveza más, entre comillas, fáciles de tomar son las Kettle Sour, que no son tan sour, pero sí la Cranberries, Jardín Fractal Cranberries, era bien sour, se sentía, sobre todo aquí en la parte de atrás de la boca, se sentía bastante sour, y eso ya sabemos que es por el pH. Si quieren, bueno, voy a linkar después el video de la cerveza Kettle Sour. Y vamos a ver entonces esta versión. Yo me imagino que es la misma cerveza base, pero que la, bueno, como decía, la lata la refermentaron con uva. De la misma cerveza base, entonces sacaron dos versiones. Sacaron la versión de cranberries con probablemente, no sé, jugo de cranberries, arándanos, ¿no? ¿Cierto? Y esta es la versión con uva, pero en este caso la uva pinot noir. Que sabemos que el Pinot Noir es como el vino tinto, generalmente, bueno, el vino más conocido, digamos, Pinot Noir de esa cepa, es como el tinto más suave de todos los tintos, ¿cierto? Como que parte la gama de todos los vinos tintos con el Pinot Noir. Por lo tanto, debería ser, yo espero de esta cerveza algo bastante frutal, por la uva, ¿cierto? No sé si se irá a perseguir la uva o no. Obviamente va a estar la parte sour. Ojalá también que esté la barrica, igual que la versión de cranberries. Y yo creo que mucho bla bla. Si recuerdan, la de cranberries era un color, casi como un color de vino tinto. Era bastante oscuro, digamos, el... Veamos el tiro al aroma. En cuanto a la apariencia, es casi como un Pinot Noir, ¿cierto? En color, y quizá muy parecido a un Pinot Noir. Sí, curiosamente en esta versión no le siento tanto la madera como la versión de cranberries. De hecho, se siente más frutal que... principalmente frutal, y de hecho la fruta que yo le siento es como una fruta más, justamente una fruta quizás como más para el lado de los arándanos o algo así, digamos, unos frutos rojos, se podría decir. Podría provenir, cierto, de la uva. Algo de barrica también hay, pero no tan pronunciado como la versión de cranberries. Obviamente aquí no se siente el lúpulo, la Kettle Sour, porque esta, si ustedes recuerdan el otro video, yo dije que estaba 99% seguro que es una Kettle Sour, la cerveza base. No tienen casi nada de lúpulo. Veamos qué onda el sabor. Sí, el sabor está bastante distinto al aroma. Aquí lo que más se siente quizás es la barrica, y queda también un amargor en el retrogusto, que
que no se siente tan sour, digamos, como la versión de cranberries. Es decir, esta versión yo creo que en todo aspecto salió bastante distinta a la versión de cranberries, porque no se siente tan sour. Se le siente la barrica en sabor, se siente obviamente los frutos rojos y hay también como este amargor en el retrogusto. Tiene este amargor que hay en el sabor, como que se puede decir que se come todos los otros sabores, es como lo que más predomina, este amargor que hay y toda la parte frutada, la parte de la barrica, no se siente tanto y hay también un poco ahí de un final bastante seco, levemente quizá un poco también astringente y no sé si ese es como en lo que se convirtió la parte sour. La parte sour, por ejemplo, de la versión de Cranberry, se me acuerdo que era bastante intensa y aquí yo en realidad la siento principalmente quizás como este amargor y como este final seco, digamos, en retrogusto o en el final. Definitivamente la versión Cranberries a mí personalmente me gustó más que esta. Igual es interesante porque Granizo, por ejemplo, hace mucha cerveza sour. Yo creo que encontraron como su nicho ahí, porque ellos hasta hace unos pocos años atrás, su principal, o la cerveza, digamos, que más conocida de ellos era la India Red Ale, la IRA, con romero, muy buena cerveza. Y de ahí yo creo que empezaron de a poco a experimentar ahí con cosas sour y todo eso. Probablemente fueron quizá uno de los primeros acá en Chile que estaban haciendo cosas con barrica y todo eso. Y esto, bueno, es uno de los resultados. Ahora han sacado un montón de cervezas sour en el último año y lo cual se agradece, digamos, para las personas que nos gustan las cervezas sour. Yo creo que lo que puede haber pasado acá en esta versión, voy a dar mi teoría, es que a lo mejor la uva Pinot Noir, esa refermentación que se menciona ahí en la descripción de la lata, básicamente se comió todos los azúcares que quedaban, digamos, de la uva, ¿cierto? El jugo de uva, la uva en sí, no sé, y quedó una cerveza bastante bien atenuada, es decir, no tiene como ningún tipo de azúcar, por ejemplo, residual, el cual en la versión que sabe Cranberries, que a lo mejor tenía más azúcar, por tanto, esa fermentación dejó un poco ahí de azúcar, dejó ahí un poco más de fruta, ¿cierto? Un poco más ahí de azúcar más frutal, ¿cierto? Que a lo mejor haya hecho que la versión de Cranberry sea así un poco más equilibrada que esta versión, digamos, de Pinot Noir. Entonces, yo creo que esta versión con la uva Pinot Noir, la de Beura, se comió todo el azúcar y por eso quedó quizá no tan equilibrada, quedó como más para el lado. Esa sequedad, ¿cierto? Generalmente viene de la atenuación, ¿cierto? Es como bien atenuada, bien seca, ¿cierto? Y también se siente amarga. Yo creo que eso es lo que probablemente pasó acá, pero aún así es una muy buena cerveza, yo recomiendo probarla. Quizá pueden comparar ambas, si es que pueden, y van a ver ahí la diferencia y nos estamos viendo entonces en un próximo review. Entre comillas rápido aquí de rutacervecera.com.